Nos encontramos en el Colegio Juan Alarco Dahmer. Hoy estamos iniciando una alianza con el Touring Automóvil Club del Perú para, a través de su programa Bus Escuela y el programa Manejar y Chatear No Va de Claro, podamos sensibilizar a más de 18.000 niños de colegios de Lima, de 55 instituciones educativas, acerca del respeto a las normas de tránsito, ¿no? Nosotros tenemos un programa, el programa Manejar y Chatear No Va, lo que busca es sensibilizar a los conductores para que no usen el teléfono celular para chatear, mandar fotos, ¿no? Tomarse selfies cuando están manejando, porque podrían ocasionar un accidente y esto podría traer consecuencias, ¿no? Y en los niños nos estamos enfocando con el programa Manejar y Chatear No Va a través de la fase Run Trim Pum, justamente para que sean ellos los embajadores que mañana o más tarde van a ser conductores o peatones, y también puedan ellos estar sensibilizados desde muy pequeños. Estamos enfocando la campaña desde inicial con niños muy chiquitos, con Run Trim Pum, que es una canción para que ellos puedan aprender, y todo lo que es primaria, ¿no? Niños hasta 11 años, 12 años. La campaña o este programa que estamos iniciando hoy tiene dos fases, que una es la parte práctica, que es donde nos encontramos ahorita, que es en el circuito, donde los niños ponen en práctica las normas y el reconocer el semáforo cuando está en rojo, cuando está en verde, cuándo pueden cruzar, dejar pasar a los peatones, el uso de la bicicleta, que tengan casco los niños o las personas que utilizan bicicleta. Y luego la otra fase es la fase que se realiza en el bus, que es el bus escuela del Touring, que es donde ya se le enseña en sí la clase teórica a los niños y donde se está entregando material como este, que es una historieta, ¿no? Que se ha preparado entre el Touring y Claro, donde se ve de manera práctica y con gráficas, ¿no? Cuáles son las normas que los niños deben respetar con sus padres, por ejemplo, que tienen que cruzar por el cruce peatonal, el semáforo, cuándo puedes cruzar. Acá, por ejemplo, hay una sección donde dice que los conductores deben estar atentos al manejar y evitar el uso del celular, ¿no? Por lo que te comentaba hace un ratito, que podrían ocasionar un accidente. Y luego, al final, hay una sección para que ellos reconozcan cuáles son las faltas, ¿no? Por ejemplo, aquí ves que el conductor no tiene cinturón de seguridad, ¿no? Debería tener cinturón de seguridad. Aquí que a la persona le falta el casco que está usando la bicicleta, ¿no? Y aquí que está, por ejemplo, chateando con el teléfono mientras está conduciendo, ¿no? Y bueno, esto es lo que se lleva el niño a su casa. En el bus, bueno, los niños se sientan, es un bus adaptado como un salón de clases, donde los niños se sientan, hay una profesora, una promotora que les explica las normas de tránsito básicas, ¿no? Cuándo pueden cruzar, qué deben usar el casco y todas estas cosas. Se les pasan unos videos y al finalizar se les entrega este material para que ellos puedan ahí en el sitio con la profesora poder llenar las respuestas. Bueno, esta campaña consiste en llevar una iniciativa lúdica que se llama Circuito Itinerante de Educación Vial a niños de 3 a 11 años. Vamos a todo tipo de colegios nacionales, estatales, y de lo que se trata es de que los niños reciban una clase de educación vial práctica y teórica. Para la parte práctica, nosotros instalamos un circuito como el que ustedes pueden ver acá instalado, ¿no? Que simula una vía pública. Son veredas, cruceros peatonales, hay semáforos de peatón, semáforos para vehículos. Las bicicletitas que ustedes han visto simulan los vehículos. ¿Para qué? Para que el niño reciba una clase idéntica a la calle. Entonces, acá a través de nuestros instructores se les puede reforzar el respeto por el peatón, caminar por las veredas, cruzar por los cruceros peatonales, respetar los semáforos, a los conductores que son las bicicletitas, ponerse casco si usan una bicicleta o moto, respetar el semáforo en rojo, respetar el ámbar, ¿no? Respetar al peatón cuando está cruzando una calle, que son cosas que habitualmente no vemos en la vía pública, ¿no? Bueno, de lo que se trata es educar a los niños, ellos refuerzan la parte teórica, práctica, y luego van a nuestro bus escuela a recibir la clase teórica. En el bus escuela nosotros pasamos un video donde hay un personaje que se llama el Turincito, y Turincito narra todo lo que un niño debe hacer en una vía pública, ¿no? Respetar las normas de tránsito, hacer que su padre y él se pongan el cinturón de seguridad al subirse un vehículo, respetar los semáforos, respetar los cruceros peatonales,
¿no? Respetar en general las normas de una calle, ¿no? El manejar a cierta velocidad, con precaución, no manejar cuando uno está hablando por teléfono, ¿no? No chatear mientras uno maneja, etc. La campaña que se ha unido a esta iniciativa junto con Claro se llama Manejar y Chatear No Va, ¿no? Que se ha unido al programa de circuitos itinerantes de educación vial. Bueno, este año nuestro objetivo es instruir a 18.000 niños en educación vial y empezamos, estamos con un programa muy apretado, todos los días tenemos este tipo de iniciativas, ¿no? Y lo importante es que por día podemos llegar a capacitar a 600 niños, ¿no? Entonces la idea es ir, conversar con los directores, los subdirectores, los profesores y que la mayor cantidad de niños del colegio se sume a este circuito de manera simultánea. Primero la parte práctica y luego la parte teórica. Y luego van rotando así los niños. Yo les hago un llamado a los padres, a los directores, profesores, subdirectores de los colegios, a que nos convoquen a sus colegios, ¿no? ¿Por qué? Porque sus niños, como educadores y como padres, necesitan aprender normas de seguridad vial y normas correctas de cómo comportarse en la vía pública, para que en un futuro cercano podamos tener menos accidentes en las calles, ser peatones y conductores respetuosos de las normas y no sigamos con este caos que hoy es nuestro país en materia de seguridad vial. Gracias.